Bueno, tengo que reconocer que la verdad es que ni en el ámbito profesional ni en el ámbito académico nunca me he sentido infravalorada por el hecho de ser mujer. Sí que es verdad que quizá tengas que compaginar mucho mejor la vida con el trabajo, pero no me he sentido nunca infravalorada. Sí que es cierto que ahora desde la posición de directora de la escuela, pues bueno, en el mundo de las ingenierías hay pocas mujeres. De hecho, pues bueno, el grupo que estamos trabajando, el STEM, hemos integrado a muchas mujeres porque creemos que es importante esa componente en este tipo de proyectos que tradicionalmente son masculinos. Realmente como estudiante nunca se propició ni se dio ninguna situación extraña en que la diferencia de género fuera algo destacable o fuera algo que percibiera. Todo lo contrario, porque recuerdo que era y es, sigue siendo una escuela con chicos, chicas y con un número parejo de ambos géneros en las aulas. Así que en ese sentido, mientras era estudiante, no encontré, la verdad que no percibí nada. Sin embargo, ya en el mundo profesional y más al terminar con una edad relativamente joven, bueno, y con esa inexperiencia que te da el ser recién licenciado, licenciada, pues sí que te encuentras con situaciones en las que precisamente en ámbitos como pueden ser los tecnológicos, en ámbitos de producción de mobiliario, donde la mayoría de personas que trabajan en esos ámbitos son del género masculino, son hombres, pues bueno, se hacía un poco extraño el tener que estar un poco por encima de ellos a la hora de decir cómo queríamos las cosas, ¿no? Y hablo en plural porque eso nos ha pasado a más compañeras. Pero bueno, nada que no fuera insalvable. Como mujer he experimentado alguna situación difícil. La verdad es que es muy triste decir que exista aún esa pregunta, porque significa que no hemos alcanzado la igualdad total, porque a los hombres no se le pregunta. Y la respuesta, a ver, he tenido lo mismo, es decir, ese tipo de respuesta tampoco tendría por qué decirla, el ser afortunada por no haber tenido problemas. Lo único que me acuerdo es cuando yo estudiaba la carrera, yo me especialicé en informática industrial y robótica. Es una rama de la informática que es tradicionalmente una rama de hombres y en clase éramos muy poquitas mujeres. De hecho, éramos cuatro contadas. Éramos cuatro chicas y había un profesor que era el típico profesor condescendiente con nosotras. No nos contestaba de la misma manera, no nos trataba igual, era como que estábamos allí un poco de no sabía por qué. Y sí que fue bastante frustrante el que no me considerara igual que mis compañeros. Pues bueno, realmente más que dificultad, sí que es cierto que cuando empecé a trabajar, bueno, yo estudié diseño industrial, pero me gustaba muchísimo el tema del diseño de interiores y empecé a trabajar en una empresa de interiorismo y reformas. Y bueno, realmente la verdad es que con 20 y pocos años, quizá sí que fue un poquito abrumador. Sabéis que sobre todo los oficios relacionados con la construcción, bueno, pues hay muchísimos hombres, ¿no? Y entonces esto de tener que escuchar a una chica jovencita pautar un poco cómo tienen que hacer las cosas, pero bueno, la verdad es que siempre tuve suerte y quizá fue más abrumador para mí que incluso para ellos, ¿no? O sea, para mí era un poco, no sé si por edad o por sexo o ambas cosas, pero bueno, la verdad es que siempre tuve suerte con todos aquellos que me topé y aprendí muchísimo de ellos también.